Bienvenido a la Casa de las Tradiciones. Esto es un museo donde representamos lo que son las costumbres y las tradiciones típicas de Córdoba. Tenemos varios apartados dentro de este museo, el Rincón de la Joyería, donde mi compañero Manuel Alonso pues realiza su labor, la parte de la gastronomía, donde tenemos representado pues los productos típicos de Córdoba, basado en lo que es la trilogía del oro y la dieta mediterránea, el pan, el vino y, como no, pues el aceite, todos denominación de origen de pueblos de aquí de Córdoba. Allí al fondo pues tenemos la parte del vino con denominación de origen de Montilla Modiles, el Rincón de la Poesía, y finalmente tenemos una réplica de una caseta donde tenemos representado lo que son las costumbres y las fiestas tradicionales de aquí de Córdoba, desde una Cruz de Mayo hasta el mundo taurino. Comenzamos la visita de la casa por el Rincón de la Joyería, donde mi compañero Manuel Alonso realiza su labor directamente, y también se pueden hacer talleres donde los niños pueden venir aquí y realizar su joya. Continuamos la visita por el Rincón de la Gastronomía, donde tenemos una representación de los aceites con denominación de origen de aquí de Córdoba. Por ejemplo, estos están elaborados con la variedad de aceituna picudo, este hojiblanco. Ambos son denominación de origen de Priego de Córdoba, y todo visitante que venga aquí puede hacer una degustación de todos estos aceites que tenemos aquí. Continuamos en el Rincón de la Gastronomía con los cinco pilares de la gastronomía cordobesa: el ajo blanco, las berenjenas con miel, flamenquín, salmorejo y finalmente el rabo de toro. Todos los visitantes que vengan aquí pueden hacer una degustación de estos productos, por ejemplo el jamón de aquí de la cordillera subbética, la carne membrillo de Puente Genil, aceitunas de mesa y finalmente pues queso. Dentro de la visita guiada, todos los visitantes que tenemos aquí le explicamos un poquito el proceso de elaboración de los vinos con denominación de origen Montilla Moriles. Aquí tenemos representado lo que es la bodega Albedá, fundada en 1729, y tenemos pues todos los tipos de vinos que suelen hacer. Ellos pues utilizan este tipo de uva, que es la uva Pedro Ximénez, la uva blanca, y elabora pues desde el vino fino, amontillado, oloroso y finalmente pues el Pedro Ximénez, que es uno de los vinos pues más dulces y más famosos en el mundo entero. Una vez que estamos aquí y terminamos lo que es la explicación, pues damos a hacer una pequeña degustación pues para todos los visitantes que estén haciendo la visita. Continuamos la visita y llegamos al rincón más íntimo de la Casa de las Tradiciones, el Rincón de la Poesía, donde tenemos representados a los poetas y a los escritores más importantes de la ciudad de Córdoba. Algunos de ellos tenemos, por ejemplo, a Lucano, que escribió Farsalia, Inhans, que escribió El Collar de la Paloma, Juan de Mena, Góngora, Ángel de Saavedra, Duque de Rivas, Pablo García Baena y finalmente Antonio Gala. Gracias a todos ellos, la literatura cordobesa ha sido conocida en el mundo entero.
Y ya finalmente, para terminar la visita, nos encontramos en la caseta de feria de aquí, de la Casa de las Tradiciones, donde tenemos representado las costumbres y las tradiciones de aquí, de Córdoba. Por ejemplo, tenemos aquí una representación de una Cruz de Mayo, la Romería de Linares, la Romería de Santo Domingo, la Batalla de las Flores, y como no, todos los domingos pues realizamos aquí un perol para que todos los visitantes que quieran disfrutar de esa tradición cordobesa puedan hacerlo. Para finalizar, tenemos aquí una representación del mundo taurino de Córdoba con los cinco califas y, como no, nuestro protagonista, que se llama Afame, donde todo visitante se puede hacer fotos con él y aparte utilizar los utensilios del toreo. Ahora que se aproxima la feria, podéis venir aquí y vivir el ambiente y disfrutar de la feria aquí en el centro de la ciudad. Thank you.